Bienvenidos a la Predator Week y estamos con este primer programa que va a ser un editorial y para este editorial me he traído nada más y nada menos a Andrés Navas, que es una de las personas que mejores editoriales he escuchado nunca, un compañero que tengo el placer de tener en varios programas y pues nada, gracias Andrés por venir a hacernos esta editorial de una saga tan importante como Predator, Depredador. Muchas gracias, bien hallado, Manu. Muchísimas gracias por tenerme aquí, abriendo tu semana, tu Predator Week. Es todo un honor, espero estar a la altura. Hombre, por supuesto. Aquí con Arkham queríamos hacer, pues ya que venía el estreno de Predator Prey, que viene a ser un nuevo reinicio de una saga tan mítica que nos viene arrastrando desde los 80, pues queríamos hacer esta reseña, este programa, donde vamos a tratar pues las reviews de todas las películas, donde vamos a estar jugando al juego de Predator Hunting Grounds, y además pues vamos a hablar un poquito de la repercusión de lo que ha sido Depredador en la cultura pop, pero también en el mundo del cine. Y para ello, pues para hablarnos pues de la repercusión de Depredador en el mundo del cine y hacernos esta editorial, pues te dejo, Andrés, que te explayes totalmente, porque ¿qué ha simbolizado Depredador en el mundo del cine? Bueno, Depredador es una franquicia que nació casi de la nada, o sea, en un momento en el que, un momento súper dulce del cine americano de masas, pues no sé qué decirte, Top Gun, no sé, Lady Halcón, Star Wars, no sé, La Chaqueta Metálica, Blade Runner, El Secreto de la Pirámide, nos tenían todo el día en el cine, o sea, Pesadilla, Rambo, Platoon, podría decir tantas y tantas, Indiana Jones, E.T., podríamos tirarnos toda, no sé, Beverly Hills Cop. Estábamos todo el día en el cine. Entonces no es una franquicia que viniera a cubrir ningún nicho realmente. Nació como una película más, una idea que tuvieron dos hermanos, los hermanos Thomas, Jim y John Thomas, pues se dijeron, tenemos esta idea, un alienígena que viene a cazar a la Tierra, a cazar humanos. Y de ahí salió todo, como pues una película, un poco de serie B. Fueron añadiéndose pequeños elementos, pequeños talentos, y a través de eso, de pequeños talentos y de alguien que tuvo la idea de hacer una película importante con ello, bueno, importante, una película digna con ello, de bien presupuestada, pues surgió aquello. Básicamente es la suerte, es la inspiración, que es ese elemento que siempre se nos escapa a la hora de decir qué fue el éxito de esta película, dónde está el éxito de Star Wars. Pues nos podemos ir sumando elementos prácticos, la música, los diseños, tal, pero en realidad el elemento que se nos escapa siempre es el más importante, y ese fue la buena suerte y la inspiración en Depredador. La fortuna, ¿no? Se dieron una conjunción de elementos que podían haber salido muy mal, pero salieron muy bien. El ejemplo que has dicho tú, Star Wars, pero ocurre con cientos de cosas también, con Tiburón, con un montón de películas que forman parte de la historia del cine, y Predator no iba a ser menos, porque como tú has dicho, empezó siendo una película de serie B, casi a lo Corman, y acabó haciéndose una bola grande, y acabó siendo pues una película de nada más y nada menos que de culto y recaudando un montón de dinero. Bueno, aquello fue una sorpresa para casi todos. El único que parece saber lo que estaba haciendo realmente era precisamente Arnold Schwarzenegger, que sin ser el verdadero productor, él sí se atribuye, Arnold, que es un poco peliculero también, le gusta también ser el centro de todo. Él se atribuye la contratación de algo que no es casualidad, que es el director John McTiernan. Él se la atribuye, él dice que directores había muchos, que ese presupuesto había que manejarlo con mucho cuidado y que Joel Silver tenía pues una lista de nombres infinita. Y que a él le gustó
John McTiernan, que solamente tenía una película en su haber, una película que no le gustó absolutamente a nadie, que se llamaba Nómadas, que en España no se llegó a estrenar. De hecho, solo se estrenó en el 90 como una venta directa, que se llama Nómadas, con Pierce Brosnan. Una película muy rara, no recuerdo apenas nada de ella, salvo que no me decía gran cosa, y a nadie le dijo gran cosa, pero a Arnold Schwarzenegger le pareció que era el director perfecto por dos cosas. Una, porque le gustaba la tensión que había construido en la película, que yo no la encuentro por ningún lado, pero bueno, hace 22 años que no la veo, y la vi una vez, doblada, en 4/3, no me gustó, ya está. Pero y otra cosa importante que no se suele decir era que simplemente un director primerizo es más manejable cuando, claro, una película quiere, o sea, cuando un productor quiere saber exactamente lo que va a pasar en el rodaje, pues procura no llamar a una gran estrella de la dirección. Entonces, pues teníamos a un director que sabía manejar las cosas con un presupuesto muy bajo, porque Nómadas pintaba bien con un presupuesto muy bajo, eso sí es verdad, y otra, pues que era un director primerizo que era manejable. No, al final resultó no ser un tipo manejable, sino un tío que sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Porque sí, veníamos de un Schwarzenegger que ya había hecho Conan, también había tenido repercusión con Terminator. Fíjate que después de Predator es cuando ya hace Terminator 2, y yo creo que entre Predator y Terminator 2 es cuando ya pega el gran boom de superestrella de Hollywood, ¿no? Pero con Conan ya lo había petado de alguna manera, un producto, además Conan, que para ti, para mí es muy importante, y también había hecho Terminator, ¿no? Y venía también de Perseguido, de este tipo de películas, donde estaba de Comando, sobre todo, que creo que es una de las influencias mayores para esa primera mitad de Depredador, ¿no? Sí, precisamente Arnold Schwarzenegger venía de, pues lo que, como tú has dicho, venía de, pues tenía, ya traía mucho impulso. Y en este momento, cuando hace Depredador, pues ya es una gran estrella, ya está preocupándose mucho Sylvester Stallone. Se está preocupando mucho porque está diciendo, este tío viene a mi negocio y me está empezando a comer la tostada. Predator es una película que le habría gustado hacerla a Stallone. Y pues cuando se juntan todos los elementos, pues tenemos a un tío que es un mazas, que pinta muy bien, que bueno, en Conan era una marioneta que quería dejar de ser manejada. Entonces empezó a manejar su carrera como iba pudiendo. Ahora él lo pinta como que él manejaba todo, no, realmente no, pero fue construyendo su carrera. Sus películas se van pareciendo unas a otras, como le pasa a las grandes estrellas de acción. Claro. Y eso es responsabilidad de él, de escribir sus propias réplicas, de aportar su propio humor a las películas, su propio tono a las películas. Y eso sí es suyo, se va construyendo poquito a poco. Y es en Depredador la segunda película en la que todo eso empieza a cristalizar de verdad. La primera es Perseguido, Comando. No, digamos que es la tercera. La primera es Comando, la segunda es Perseguido, donde ya vemos a un Schwarzenegger muy homologable de una película a otra, que se va pareciendo de una a otra. Y en Depredador es cuando todo salta por los aires. Ahí es cuando ya dejó al mundo boquiabierto. Dijo, ¿esto qué es? ¿Esto se gana el estatus de estrella, ¿no? Con Depredador y luego ya con Terminator 2, pues ya se vuelve una cosa loquísima, ¿no? Ya es obvio que no es una casualidad, porque Comando pues es una película que el público popularmente está pidiendo, quiere Rambos, quiere ya el cine de acción se está sofisticando de una manera que no se había visto nunca, con unos body counts por los aires, y bueno, pues Comando llegó como una película bastante baratita y recaudó, pues quintuplicó sin ningún problema en el mercado local. Bueno. Luego en el mundo, bueno, pues la película fue una de las más rentables de la década. Y eso pilló a todo el mundo por sorpresa. Perseguido no fue un gran taquillazo. De hecho, es una película que tiene que nace como un telefilm. Y de hecho tiene esa pinta de telefilm. Sí, si le quitamos lo loquísima que está y lo altas que son las expectativas de sus autores, la película es una serie B loquísima, loquísima.
Y esa no la entendió todo el mundo. Es una película audaz, además de basada en un relato de Stephen King, también muy atípico dentro de su obra. Y bueno, pues es como de transición. Todo el mundo se quedó un poco a cuadros. A nosotros, los chavalitos de la época, nos flipó. O sea, nos flipó, nos encantó. Seguro que es tu caso también, nos encantó a todos. Pero los mayores no la pillaron tanto. Y es en esta cuando ya queda claro que no es una casualidad. Perseguido es de esas que alquilaba un montón de veces en el videoclub, la verdad. Claro, claro, porque tiene todos los elementos para que a un chavalillo le guste. Tiene a Sub-Zero, tiene al protagonista, es futurista. Tiene también un actor que va a repetir ahora en Predator, que es Jesse Ventura, ¿no? Que también, que es amiguete de Schwarzenegger, que es otra de esas cosas que Schwarzenegger sabe rodearse de amigos, ¿no? Para estar ahí con ellos en los rodajes. Sí, de hecho, Jesse Ventura es muy amigo de él y muchas de las coestrellas de Schwarzenegger se han quejado siempre de que Schwarzenegger siempre va rodeado de un séquito enorme. Y Jesse Ventura no era parte de ese séquito, pero sí era parte de esos amigos que le gustaría, que a él le gustaba traerse para sentirse acompañado de alguien como él, un bicho raro como él, que es el más musculoso de la sala siempre, el más fuerte, el que todos miran con respeto. Pues a él le gustaba. Pero con la fortuna de que Jesse Ventura había sido marine, con lo cual en las escenas de acción con la dolorosa se le nota que está en su salsa, ¿no? Quizás sea el que más en su salsa está de todos. Bueno, es que parece haber nacido para ello. No parece un luchador de wrestling, sino parece un marine, un comando, loco, masticando tabaco. Parece un comando ahí de Black Ops, realmente. Bueno, Andrés, entonces ocurre que se desata la locura con Depredador, una película que además es engañosa. Porque parece que es una película de acción y en un momento muta a slasher de ciencia ficción, ¿no? Lo cual también fue una de sus principales bazas para que dejara a la gente con la boca abierta, ¿no? De repente, con un pequeño presupuesto de 15 millones, llega a recaudar casi 100 millones a nivel local e internacional, y se convierte todo en una locura y empieza a tener una gran repercusión, ¿no? A nivel de sobre todo a nivel del cine, ¿no, Andrés? Sí, la película nos dejó a cuadros. Yo recuerdo mi primer input con la película fue mi padre nos llevó a ver Proyecto X con Matthew Broderick y nos pusieron ese tráiler. Y nos quedamos así. Cuando salimos de ver la película, comentamos la película, pero también comentamos el tráiler. O sea, ese tráiler hay que nos volvió locos. Luego nos olvidamos un poco, porque claro, no era como ahora que el mercado te llega a ti, a tu oído, a tu móvil. No, antes no, antes te decían, va a estrenarse esta película, y luego llegaban muchas películas, pasaban los meses, y llegaba esta película y decías, ah, me había olvidado. Pasaba siempre. En este caso pasó igual, pues ya te digo, con la cantidad de títulos con la que nos tenían todo el día pendientes de la cartelera, pues se nos olvidó. Y cuando llegó Depredador dijimos, ah, sí, esa, vamos a verla, tal. Entonces fuimos a verla, sabiendo que iba a haber allí, pues una película de guerra, iba a haber como un fantasma. La película no revelaba qué iba a ser la... O sea, el tráiler no revelaba la naturaleza del Depredador. Jugaba la baza, quizás, de que ya estableció Steven Spielberg con Tiburón y que luego vimos con Ridley Scott en Alien, el octavo pasajero, ¿no? Jugaba la baza esa de ir enseñando poquito a poco al monstruo. Sí, claro. De hecho, ahí está una parte importante del poder de ese depredador, está precisamente en que no se le ve, en que no es fácil de ver. De hecho, esos planos de la selva profunda donde inevitablemente íbamos buscándolo y no estaba en el plano, pero nosotros seguimos buscándolo y nuestro ojo a día de hoy sigue buscándolo y no está. Ese es su gran poder, la capacidad que tiene de camuflarse, de ser invisible. Esa capacidad etérea que es muy distintiva del personaje, pero a lo que me refería es que cuando entramos a la sala, aun sabiendo que la película no era una mera película de guerra, no era un Rambo, no sabíamos si era un fantasma, si era un extraterrestre, si era un monstruo, no sabíamos nada de eso. Sabíamos simplemente que iba a ser una película con sorpresa.
Y de hecho, cuando yo entré a la película, entré tarde, entré unos minutos tarde, con lo cual me perdí el plano de la nave espacial llegando. Claro. Con lo cual, realmente, me olvidé de la película que había entrado a ver. Entramos a ver una película de Schwarzenegger con un monstruo, pero la película donde te mete no es en una película con monstruos, sino que te mete en una película de guerra, un Rambo, algo parecido, y en esa te sumerge y genera su propia atención con esa película. O sea, no es un mero cebarlo para hacer tiempo y no gastar dinero ya en el primer plano, sino que la película genera su propio interés. Y nosotros queremos ver a esos personajes desenvolverse en esa situación. Y la sensación es de que, sin haber sido una película a lo mejor muy especial, aguantaría hasta el final sin un depredador, teniendo una historia lógica. Pero de repente todo eso cambia cuando empiezan a caer los personajes uno tras otro, como en una, como tú has dicho, como en un slasher, y nos damos cuenta de que es una, de que nos ha cambiado el género, de que nos habíamos olvidado de qué película veníamos a ver. Un efecto parecido al de Abierto hasta el amanecer. Vas a ver una película de vampiros, pero sin embargo, pues te meten en una película de atracos y con esa estás a gusto y te olvidas de que habías ido a ver una película de vampiros hasta que de repente llegan los vampiros y dices, joder, claro, si yo había venido aquí a ver una película de vampiros. Pero la película de atracos ya te estaba aguantando muy bien. Yo te confieso que, igual que te pasó a ti, yo cuando vi la primera vez Abierto hasta el amanecer, yo no sabía que iba de vampiros. A mí me pegó el cambio, me dejó como loco, ¿no? Eso es un efecto muy bonito el que hace sobre el público cuando ocurre eso. Yo sí sabía que la película era de vampiros, pero realmente consigue que te olvides de ello porque está tan bien construida su primera mitad que te olvidas de ella. Yo realmente, cuando me vi sorprendido, recuerdo perfectamente el día. La fui a ver al cine Imperial en la Gran Vía de Madrid y es que me acuerdo perfectamente el momento en que, ah, coño, si es que este es de vampiros, es verdad. Estaba perfectamente cómodo en la película de atracadores. Hace un efecto muy bonito en el espectador cuando ves que una película cambia incluso de género, no ya de tercio, cambia de género. Es muy bonito. Es muy bonito. Así pues, volviendo a Depredador, ya nos encontramos que ha sido un fenómeno. Como tú decías, en una cartelera a mediados, finales de los 80, porque esta película se hizo en el 86, pero se estrenó en el 87, que estaba plagada de grandes títulos, ¿no? Entonces nos encontramos que Predator no viene a ser una más, sino a marcar unas nuevas condiciones, unas nuevas reglas dentro del cine de género, que además iban a encajar muy bien con otra saga que, bueno, pues ya veremos qué ocurre, ¿no, Andrés? Sí, a ver, sí, la película se gana su lugar un poco inesperado por parte de todos. De hecho, las críticas la reciben como una chorrada más de Schwarzenegger. ¿Cómo se la comieron? Pues es que me encanta leer las críticas en retrospectiva para ver cómo se la comieron. Porque realmente te das cuenta de que muchas veces uno en el momento está demasiado pendiente de lo que se opina de él. De la imagen que proyecta tu opinión. Y eso les pasaba a los críticos del momento, pues desprecian la película miserablemente diciendo cosas como que no tiene suficientes sorpresas. O sea, es para decir despedido. Roger Ebert, despedido. Y bueno, pues me gusta resarcirme de esa manera, porque la película realmente es revolucionaria en los sentidos que hemos hablado, y luego además porque ya está manifestándose un cambio. Los años 80 son un cine muy determinado, muy familiar, muy de todos los públicos, incluso jugando con esto es un poco más de mayores, esto es tal, pero ya empieza a notarse cierto agotamiento en la fórmula, o por lo menos Depredador, Rambo, ya empiezan a intuir que hay que darle una vuelta de tuerca a eso, o por lo menos empiezan a darle una vuelta de tuerca a eso. Y Depredador es una de las películas que más lo hacen. Tienes a los niños viendo una película, a los niños,
viendo una película sin mucha inquietud por parte de los padres, en la que el malo va despellejando soldados, los cuelga de un árbol, les quita el espinazo y les pule los cráneos. Tiene mucho gore, la verdad. Yo la vi de niño y a mí Depredador era una de las películas que me daba miedo, las cosas como son. Claro, la tuve que ver un poco más adulto. Claro, entonces es una película que ya empieza a intuir el cambio de década. Que bueno, yo personalmente tengo mis propias teorías sobre qué película cambia la década, tal vez. Esta es una de aquellas que realmente ya ves que está cambiando algo. Lo ves sobre todo en la perspectiva, o sea, desde el 2022 se ve muy claro. ¿Quieres decir que Depredador es más cine de los 90 que de los 80? Es una bisagra, sí, podría ser, aunque también tiene mucho de los 80, es una bisagra, es una de esas bisagras bien visibles. Bueno, pues saltamos de este Depredador a lo que va a venir con su continuación, ¿no, Andrés? Sí, obviamente la Depredador no nació con alma de saga. No, de hecho no termina de una manera pues como acaba una película que tiene alma de franquicia. No acaba con un continuará o ha sobrevivido nadie. No, la película acaba con un tipo que dice a ver cómo le cuento yo esto a mi señora, porque realmente es muy bonito como y perdona que vuelva atrás un momentito en Depredador. Una de las cosas más bonitas que tiene es eso que tiene, ese carácter de lo soñado que debe tener siempre una película de terror. Y se ve muy claro en una película como Alien, en la que Ripley despierta, tiene una pesadilla y duerme, con lo cual parece que es que realmente no es que haya despertado al principio, sino que se ha dormido al principio de la película y al final de la película se ha despertado. Entonces nosotros lo vemos desde el punto de vista del sueño. En Depredador pasa algo parecido. En Depredador, pues un fantasma se cuela en nuestra película de Rambo, y cuando Rambo termina con él finalmente, te das cuenta de que no queda nada que llevar a la policía o a sus jefes de mirar. Bueno, ¿qué ha pasado aquí, señor Dutch? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha pasado que un extraterrestre que caza comandos, pues me da... Oiga, ¿qué me está contando? Enséñame las pruebas. No hay ninguna, porque es que ha hecho una explosión nuclear y ha destruido todas las pruebas. Se la ha liado. Entonces, claro... una de las cosas más bonitas que tiene Depredador precisamente es ese carácter etéreo del personaje, que ni siquiera podemos decir si existió realmente o si fue una ensoñación de su personaje. Eso se presenta como una leyenda, ¿no? Una leyenda de los guatemaltecos de la zona. El diablo, luego, decía. Eso es, el diablo. Y nosotros lo intuimos como no sabemos qué es, un fantasma, qué es. Entonces es un ser muy etéreo. Y eso es muy bonito, eso estimula muchísimo la imaginación, sobre todo la imaginación de un niño. Que cuando le dices, viene cada 100 años, dices, ah, entonces vino también hace 100 años y hace 200. De hecho, su leyenda es cuando hace mucho calor, ¿no? Viene el diablo de la jungla y tal, y no sé qué. Y además que se podía asociar. Pues a lo que son leyendas tales como el chupacabras, ¿no? Porque además tiene como. Predator tiene como esa cosa de cogerte el cráneo y también lo que es los huesos de la columna vertebral, ¿no? Sí, sí. O sea, te los arranca desde dentro sin quitarte la piel, aunque luego te despelleje. Eso es. Entonces ese carácter de leyenda, de sueño, de pesadilla. Le viene muy bien a la proyección de la película, porque si el personaje muere al final de la película, el depredador muere, pero claro, no es el único, puede venir otro. Ahí es el giro tan que lo convirtió en lo que lo convirtió en saga, en franquicia, ¿no? Porque puede ser al final vemos que es un extraterrestre, entonces pues puede ser que el extraterrestre viva 1000 años y cada tantos venga a la Tierra cuando hace calor o tal, pero como Schwarzenegger lo mata, pues entonces ya se ha acabado la amenaza. Teníamos un lore muy reducido, lo que podríamos decir, igual que pudiera pasar con Alien el octavo pasajero. Había un lore tremendamente reducido, que era el que te servía para la película, pero de repente pues se decide hacer una segunda, y claro, al igual que con Alien, ese lore hay que ampliarlo. Sí, o de hecho es así, porque no es que se imagine uno una gran tradición del personaje y luego la aplique a una segunda película, sino que simplemente hacen una segunda película agarrándose al hecho de que, bueno, pues que venga otro
otro extraterrestre, otro depredador diferente, a otra zona con calor, esta vez a Los Ángeles, que es donde en los años 80 se llevaba cualquier franquicia o cualquier saga, se llevaba a la gran ciudad. Eso lo pasa hasta con los Masters del Universo, todo se llevaba a la gran ciudad. Entonces, pues también el paso lógico era hacerlo también con un depredador. Y bueno, pues en este caso Joel Silver pues trabaja con otro equipo diferente. Ya Arnold quiere pasar a hacer otras cosas. Arnold en ese momento se va a Terminator 2. Eso es. Entonces, fíjate cómo está cambiando el cine de los 90, o sea, el cine de los 80, que ya se está gestando clarísimamente uno de los grandes momentos en los que pasa de ser cine de los 80 a cine de los 90, es Terminator 2. Y está haciéndolo en ese momento Arnold. Mientras tanto, pues Predator 2 se gesta con otro equipo diferente, con Danny Glover, con, bueno, el mismo equipo de producción, pero con un director diferente, Stephen Hopkins, también un director poco experto, digamos, un artesano fácilmente manejable, un tipo solvente. Pero que Stephen Hopkins es de esos de además, cuando ya entra este rollo de la movida de la MTV, de hacerlo todo muy videoclipero, ¿no? Que además es algo que se nota en esta película, ¿no? Ese estilo de películas videoclip, con luego cuando viene Fincher, cuando vienen un montón de este tipo de directores que son más visuales, ¿no? Porque Depredador 2 es muy visual, es una película muy visual, se fija mucho en detalles visuales, que son también los que se te graban en la retina, diferentes momentos de lo que es la película, y aquí vemos un cambio totalmente radical de una película de acción muy realista a algo totalmente pulp, muy cómic. Si antes habíamos tenido que era una película de acción, pero bastante contenida en sí misma, aquí en Depredador 2 todo se desata y la primera escena es ya una declaración total de intenciones, con esa guerra de guerrillas contra la policía en mitad de Los Ángeles, ¿no? Que nos recuerda un poquito, sí, a Robocop y esa situación que vivían en Detroit. Exactamente, Robocop es la palabra que se me viene cuando me dijiste que íbamos a hacer este editorial. Dije, tengo que refrescar un par de conceptos. Uno de ellos era Depredador 2 y cuando hacía mucho que no la veía, hacía muchísimo. A pesar de que nos había gustado mucho en casa, cuando salió, nos encantó. Es una película que nos gustó mucho, pero la tenía un poco olvidada, así que la refresqué y nada más empezar la película con esas armas transformadas, porque transcurre unos años en el futuro, es como si transcurriera pasado mañana. Es en el 1997, cuando la película es del 88, del 88-89, no estoy seguro, vamos, la película transcurre en el 97, sí. O sea, un par de días en el futuro. Entonces vemos armas muy modificadas, vemos un tono un poco que se está yendo de las manos a la ley. Todo esto y mi primera reacción es esto es Robocop, sobre todo Robocop 2. O sea, ya cuando Robocop ya es una Frank parodia. Frank Miller total. Eso es, Frank Miller totalmente. Robocop es una parodia del cine de acción y Robocop 2 es una parodia de Robocop. Entonces, pues ahí es donde creo que se sitúa el tono de Depredador 2 y creo que le viene realmente bien. No gustó mucho al público, le pilló un poco de lado. Venía a lo mejor el público esperando otra vez algo más de lo mismo, algo que como lo que presentó Predators muchos años después, pues eso era probablemente lo que andábamos todos esperando. Sin embargo, pues lo que se presentó fue una película de acción urbana muy pasada. Un giro al cómic, ¿no? Un giro a un estilo muy comiquero, muy pulp, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Y claro, ese cambio pues no terminó de encajar, ¿no? En el tema de los jamaicanos. Pero claro, llegamos a la escena final y la escena final es la que lo cambia todo, porque es la que expande totalmente el lore de Predator, ¿no? Sí, esa escena nos reventó la cabeza. Yo fui a verla el primer día, fui a verla al cine Callao, me acuerdo perfectamente el día, hacía un calorazo horroroso como para que hubiera bajado el depredador,
Y fui a verla y cuando salí de allí dije, ostras, fui a casa, le conté a mis hermanos la peli, pero no les conté ese detalle. Y al día siguiente dije, vamos a verla. Con mis hermanos pequeños, eran pequeños, pero a ver, ya manejables, sí. Ya sabían lo que estaban viendo. Así que, venga, nos vamos. Y al día siguiente, otra vez a hacer cola al cine Callao, nos metimos sin yo decirles, les había contado la película entera, entera. Pero ese detalle de ver... ese detalle no lo había, no se lo conté. Y cuando llegó el momento, al final de la película, y Danny Glover llega, el teniente Harrigan, a la nave de los depredadores, del depredador, y se encuentra allí trofeos de caza, y se encuentra un trofeo, un tiranosaurus o una especie de dragón, se encuentra un cráneo humano y se encuentra un cráneo de alien. Que además es súper reconocible porque la cámara se para. O sea, no es la cámara pasa así de refilón, como si fuera un cameíto, así para que el que lo pille, ¿no? Sino que se recrea, ¿no? Sí, no, le deja ahí parado para que sepamos que estamos viendo, lo está haciendo muy claro. Y cuando yo vi eso, no miraba a la pantalla, miraba a mis hermanos, sobre todo a mi hermano en medio de ante pequeño, que le encantaban los aliens, y se le pusieron los ojos como platos, me miró y dijo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí en ese momento la industria acaba de hacer algo que nosotros... El crossover. Ahora lo vemos con mucha naturalidad, pero en aquel momento era un imposible. El crossover... Era un imposible, no ocurría en el cine. ¿Podemos decir que el crossover nace con Depredador 2? Bueno, Marvel lo hacía con mucha naturalidad, pero en el entorno de la grapa de la serie regular... Pero en el mundo del cine, del cómic, ¿nace con Depredador 2 el crossover? Ya nace, sí. Bueno, a ver, también se había hecho Frankenstein contra el Hombre Lobo, ese tipo de cosas, pero realmente... Pero a nivel de sagas y tal, de IPs, porque bueno, Frankenstein contra el Hombre Lobo, pues ya sabemos, son cosas de la Hammer y demás, pero a nivel de grandes sagas y demás, casi que nace, ¿no? El fenómeno crossover con Depredador 2, ¿no? Sí, ese plano cambia muchas cosas, ese plano nos habla de una industria que ya está... Que ya se atreve a hacer una serie de cosas que antes no se hacían. Hombre, ¿cómo van a hacer una película con un alien y un depredador? Bueno, ¿por qué no? Si se hace en cómic y funciona, ¿por qué no se va a hacer? De hecho, al principio de la película de Predator 2, uno de los personajes... bueno, un personaje que está allí del ejército, los que están siguiendo... Sí. Lo que pasa que al principio no lo sabemos. No sabemos qué están haciendo, pero al final resulta que son los que están siguiendo al depredador, están investigando. Sí, los que se presentan como federales, pero que en realidad son una organización que persigue a los alienígenas, ¿no? Eso es, pues uno de ellos está viendo en una televisión, están ahí aburridos, y está viendo en una televisión no, perdóname, me estoy equivocando, joder, estoy bailando las cosas, perdóname. Me he equivocado con Alien vs. Predator, perdóname. Vale. Es que en Alien vs. Predator, al principio de la película, vemos a un personaje que está viendo el hombre lobo de la Universal. Y claro, es una declaración de intenciones. Y la he bailado con Depredador, o sea, con Depredador 2. No. Bueno, en todo caso, lo que está pasando con ese plano, en ese momento no, pues bueno, pues no deja de ser una sorpresa y ya está. Pero Andrés, público, una cosa, eso surge como un guiño, un cameíto, o sea, sabemos que ambas son de la Fox, ¿no? Ambas franquicias son de 20th Century Fox, las distribuye pues la misma Major. ¿Y a quién se le ocurre esto? ¿Cómo surge esto? Pues la verdad es que surge de una manera un poco casual. Surge en un baile de ideas. Cuando están pensando Depredador, al mismo tiempo cuando están pensando Depredador 2, al mismo tiempo alguien ha tenido la feliz idea, un poco loca, pero feliz idea, de vender los derechos de explotación de algunos personajes de la Fox a Dark Horse Comics. Entonces, pues los dibujantes, los guionistas y los ejecutivos de Dark Horse se reúnen para ver qué hacemos con todo esto que hemos comprado. Entonces compran Aliens, compran Depredador y algunas otras cosas.
Entonces empiezan a pensar, vamos a explotar aliens. ¿Qué podemos hacer con aliens? Bueno, pues podríamos llevarlos a este planeta. Pues ya sabes, una tormenta de ideas. Mm. Y uno de los de los guionistas y dibujantes de Dark Horse, que se llama Chris Warner, que luego ha tenido una carrera muy dilatada, pues en un momento dado dicen que de repente dijo, oye, ¿por qué no los juntamos a ambos? Y bah, ¿qué dices? No sé qué, no sé cuántas. Pero poco a poco fue madurando la idea y al final terminó entendiendo que casaban muy bien, de alguna manera, los aliens y los depredadores, que merecería la pena juntarlos y verlos jugar, ¿no? Como cuando coges un muñequito de uno y un muñequito de otro y te pones a jugar con ellos, lo que es un crossover. Uh-huh. Es una idea que en cine no se hace apenas y no se hace en serio en aquella época de ninguna de las maneras, pero en TVO, pues bueno, pues ¿por qué no juntar a Thor con, ¿no?, con los X-Men? Sí, sí. Pues se hacía habitualmente. Y eso es lo que hace, aplicar la lógica del cómic a aquel proyecto. Y así nace la idea de juntar un alien y un depredador. Lo que no está claro es hasta qué punto esa idea se conecta directamente con los guionistas, que son los creadores de los hermanos... Thomas, no sabemos hasta qué punto se conecta esa idea directamente. Sabemos que los hermanos Thomas habían hablado con Chris Warner y con otros, pero no sabemos hasta qué punto, no se sabe exactamente. Hay una nube en la cual se pierde el origen concreto y exacto de esa idea. Probablemente es una idea que estaba simplemente volando en el aire, de la misma manera que no, que nadie sabía exactamente por qué razón. Una de las series más importantes del cómic que se estaba escribiendo en ese momento y Depredador 2 transcurren ambos en la ciudad, en vez de hacerlo exactamente en la selva, que es donde todos habíamos visto nacer su origen. Depredador. Simplemente, pues son ideas que probablemente están en el aire. Una vez que saltan, la idea de los, o sea, la imaginación de todos empieza a volar. Y una de las ideas que más cristalizan es la de poner a los depredadores en una ciudad. Y otra de las que cristalizan es la de juntar a aliens y a depredadores. Pero no sabemos exactamente de dónde sale esa idea. O sea, pero... ni si hay una sincronicidad concreta o planeada. No se sabe a ciencia cierta, pero claro, cuando lo has metido en la película es porque ya lo tenías en los cómics, ¿no? O sea, se inician los cómics de Dark Horse y lo meten en la película o ocurre en el mismo momento... No sabemos exactamente la... porque la génesis es bastante sincrónica. O sea, a la vez se está haciendo los cómics de Aliens y Depredadores y Depredador 2. Entonces, no sabemos hasta qué punto esa idea... lo que sospechamos todos es que simplemente los autores, aún teniendo que respetar un secreto, ¿vale? Un secreto contractual, probablemente hablaron de ello. Y jugaban con ellos. Se esperaron al estreno, ¿no? Era lógico, ¿no? Entonces, pues claro, algo de eso tuvo que haber. Yo creo que es eso. Simplemente dice, bueno, pero ¿cómo vamos a guardar un secreto contractual si llevamos hablando de esto con todo el mundo años? Claro. Entonces, pues bueno, pues salió de ahí. Probablemente tanto secreto es simplemente que tenían por contrato que guardar el secreto, pero... Pero Andrés, es que esa escena final de Depredador 2 ya... no solo nos amplía el lore con la inclusión de que los aliens están en el mismo universo que Depredador, sino que además hay un momento en el que pues vemos un montón de depredadores, vemos uno que parece como su líder, el chamán, que bueno, pues le entrega a Harrigan, a Danny Glover, le entrega una pistola, una pistola de pirata de 1715. Que además viene con un nombre, Rafael Adolfini o algo así, que vamos, que lo que te viene a indicar es que los depredadores llevan viniendo a la Tierra en busca de cazas, en busca de cazar, pues posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente durante siglos, toda la historia de la humanidad, ¿no? Milenios, siglos, no sabemos, aquello nos voló la cabeza de nuevo. Y sabes lo interesante ahora, es que esta nueva Predator Prey, que ocurre en Estados Unidos, pero con los nativos americanos, claro, se dice que es en 1700. O sea,
que podría en algún momento encajar con ese momento de la pistola y de este pirata italiano, este Rafael Alfini, que es el que donde le entregan, ¿no?, la pistola. Y además que se hace así porque en el origen de toda la saga Depredador, al principio, iba a ser así, iba a ser con los nativos americanos, ¿no? Luego ya la cosa se fue a otra, pero este parece que Predator Prey se quiere reescribir con las ideas iniciales de Depredador, y puede ser que ya incluya de serie estar en el mismo universo de Alien, porque claro, al comprar Disney, Fox ya ha comprado ambas franquicias. No lo dudes ni un segundo, seguro. Donde hay dinero, ahí va a haber 15 series y 40 miniseries y Y tal. O lo sea, eso, de por supuesto. crossoverlo es mucho más interesante que hacer una por cada una por su lado, ¿no? Sí, de todos modos, haya o no conexión con ese pirata del 1715, no creo que sea muy importante. No, Quiero decir, claro, sí. lo bonito que tiene la franquicia de Depredador es precisamente que no coge a un personaje y lo lleva hasta como en la jungla de cristal, que dice, pero bueno, ¿cuántas veces se puede encontrar un McLean. tío con un grupo de terroristas? Por Dios. Pues aquí tienen el buen criterio de no repetir Sí, personajes. Entonces lo que no hacen es importan los personajes miniseries. humanos, sino lo que importan son los predators, los Pero depredadores. ellos tampoco repiten, o sea, suele morir el depredador al final o Sí, tal. bueno, pero Entonces, como raza, lo que importa son ellos, el eso monstruo. es, eso es. Entonces no personaliza. Entonces lo que hace es que la franquicia de Depredador tiene una particularidad que no tiene ninguna otra franquicia de cine, y es que tiene carácter de miniseries. O sea, como los cómics, de Dark Horse, está condicionado por un principio y un final. Y son películas autoconclusivas, una detrás de otra. Predators, Depredador, Depredador 2, con algún hilo siempre, para hacerlo divertido y jugar un ratillo con ello. Pero realmente son miniseries. Tienen esa estructura de El miniseries. tema, Andrés, como hemos dicho, a pesar de que esta escena final amplía el lore de Depredador y es a día de hoy es algo maravilloso. Claro, no terminó de gustar por todo lo que hemos ido comentando, ese cambio hacia algo más comiquero, más Frank Miller, más pulp, ¿no? Y en taquilla se pega, bueno, no es que se Bueno, pegue se gran da un. hostiazo, No. había costado 35 millones de dólares, había costado más que la primera parte, y recauda 50. Sea, Sí, posiblemente da lo justito para lo comido por lo servido. eso es salvar los muebles un poquito, lo justito para no llamarla un fracaso, pero sí es un jarro de agua fría para los productores que esperaban mucho más de ello. Entonces, bueno, pues ahí se acaba la franquicia cinematográfica propiamente dicho, propiamente dicha, el hilo original de películas de Depredador termina con Depredador 2. Porque tú has dicho, porque no va bien en taquilla, simplemente. Artísticamente yo creo que es más que satisfactoria. Es una película que ya es en sí misma una miniserie diferente, tiene otro tono, es que es una manera muy moderna de hacer las cosas que no se hacía en ese Eso momento. es. Y, y Superman luego 2 también, se tenía que perdona, salva los muebles y se hace muy popular en algo que no tenemos que obviar, que es el fenómeno de los videoclubs. Ahí es donde películas como Depredador 2 lo petan. Sí, el videoclub viene a salvar muchas películas que la taquilla no sabe entender. Le pasa a Blade Runner, que he mencionado antes. Blade Runner es un clásico del cine, un clásico, una obra maestra que no vio nadie, que fue en vídeo cuando fue haciendo su trayecto hasta convertirse en una película de culto. Hoy día ya no es ni siquiera una película de culto, es un clásico. Podríamos hablar Y de la es. mejor película de ciencia ficción de la historia, así así con 2001 Odisea en el espacio, pegándosela. Podríamos pelearnos toda la vida. Yo diría que es una de las películas más perfectas que se han rodado, y es una película que tuvo vida gracias al vídeo. En Depredador 2 le pasa también. No la vimos en cine, o sea, yo la vi en cine, muchos la vimos en cine, pero no tantos como quisiera Joel Silver.
pero en vídeo la película hizo una carrera magnífica, pues porque es una película hecha para el público del momento. No, tal vez rompió un poco los esquemas del público de lo que esperaba ver, pero realmente es una película más que disfrutable, tiene humor, es una película típica de los 80. Y eso tal vez sea lo que explica también un poco que no hiciera tanta carrera como había hecho la anterior o como hacen otras, que es una película muy de los 80, mientras que ya se está rodando Terminator 2, que es un paso adelante. Depredador 2 es una película de los 80, una película un poco casual, con su presupuesto, y una película hecha con mucho cuidado y con mucho mimo, pero una película muy pulp, muy de los 80, mientras que los 90 ya es otra cosa, y tal vez el público está cambiando sin saberlo, y esa película simplemente no llega a los lugares donde debería llegar una película ya a tan avanzados los años 80. Esta es una película muy de los años 80 y eso se nota viéndola. Es una película parece más vieja que Depredador. También tiene que ver con la fotografía de la película. No hemos hablado de la fotografía de Depredador. Tiene un director de fotografía, Don McAlpine, que es un director de fotografía de los que explican por qué una película tiene éxito o no. O sea, esa película Depredador está fotografiada con verdadero arte. O sea, es una maravilla de la fotografía, del encuadre, de la narración visual. Es una maravilla. Y también le pasa a Depredador 2 de otra manera. Peter Levy es un director de fotografía muy solvente, muy chulo, muy, muy directo. Como tú has dicho, muy de videoclip. Eso es. Y eso es lo que le pasa a la película, tal vez. Entonces, que tiene un estilo visual, una textura diferente, más anclada en el cine de los 80, claro, de lo que el público quería ver cuando este director de fotografía estaba en su apogeo y no donde el público quería estar en ese momento. Claro, ese es el problema. Es una película que desde el futuro, desde 2022, es una película más que palabra. Es muy pulp, muy cómic, muy Dick Tracy, muy en esa línea. Andrés, sí. Entonces nos encontramos, claro, Depredador 2 no ha triunfado lo que debería de haber triunfado y muere aquí la saga. Sí, la saga se cierra. La saga cinematográfica, la franquicia cinematográfica, pues le dan un cierre, dicen, bueno, no habrá una tercera. Por mucho que hemos intentado explotar esto, le hemos dado una proyección al pasado y ahora tenemos muchos depredadores y pueden estar en el presente, en la ciudad, no tienen por qué estar solo en la selva, que es donde todo el mundo lo habría imaginado. Pues a pesar de todos los tentáculos muy inteligentes y que a los niños del momento nos dispara la imaginación, pues la saga se muere porque no da el suficiente dinero y dicen, pues esto no merece la pena tanto esfuerzo, es una película que se hace con mucho esfuerzo. Entonces, pues pasa un fenómeno súper curioso, que es totalmente novedoso, y es que una franquicia que ha nacido para ser cine muere en la taquilla, pero sin embargo sobrevive y no precariamente, sino sobrevive por todo lo alto en una editorial de cómics, sobrevive en forma de cómic. Eso es algo que yo creo que es inédito, ¿no? Que el sí. cine, que es el gran expositor, por decirlo de alguna manera, esté por debajo o quede relegado, y lo que hace sobrevivir a una franquicia sea el mundo del cómic. Ese me parece increíble, ¿no? Que sea el cómic el que sostiene a Depredador, sobre todo cuando Depredador es una franquicia que nace del cine y no tenía ningún tipo de relación con el cómic. No, de hecho no. Los guionistas la vendieron a cine directamente. O sea, era el cine su meta. Hmm. Pero bueno, pues lo que tú dices es algo inédito. Y además revela que ya el mercado del entretenimiento está cambiando, se está flexibilizando. Cosa que, de nuevo, en el momento no vemos, pero con la perspectiva que dan los años, nos damos cuenta de que esa primera vez, ahora la vemos de una manera muy natural. Claro, ¿cómo no iban a hacerlo? Si fallan películas, pues, claro, que lo hagan en cómic. Pero es por esa era otra cosa. Es por esa necesidad de seguir de como Depredador 2, algo que hizo bien. Porque imagínate que Depredador 2 hubiera sido más de lo mismo.
sin dar más explicaciones. Sin embargo, lo que hizo bien Depredador 2 fue ampliar el lore. Al ampliar el lore, lo que hizo es que, aunque no se hicieran más películas, la gente quería saber más qué ocurría con estos depredadores, por qué tenía la cabeza del alien, por qué habían estado en otras épocas y se habían mezclado con la humanidad en otras épocas. Claro, todos estos cuestionamientos de la gente, como no se pueden realizar en el cine, van directamente al cómic, ¿no? Y los cómics se centran en buenas historias basadas en estos cuestionamientos que tiene la gente, ¿no? Porque la gente quería seguir sabiendo más del depredador. Eso es. Yo no sé si eso sale de explicar más cosas o de jugar al misterio. No sé cuál de las dos cosas va a estimular más la imaginación. Cada una a su manera. La verdad es que no me resulta casual que precisamente cuando una película empieza a explicar cosas, empieza a poner un alien aquí, un Tyrannosaurus Rex aquí, una pistola de piratas aquí, el adulto diga, están diciendo chorradas, mientras que el chavalito diga, esto empieza a molar. Claro. Entonces, me parece muy natural ahora que todo eso crezca en el cómic cuando no ha podido crecer en el cine. A lo mejor su medio natural realmente era el cómic, porque en el cine, ya te digo, pues ¿cómo van a hacer una película con aliens y depredadores? ¿Cómo van a hacer una película de Thor y Iron Man? Bueno, pues en cómic se hacía muy habitualmente. ¿Cómo van a hacer una película de Superman y Batman? Tú imagínate una película de Superman y Batman en aquella Qué época. locura. Nadie la habría financiado. Sin embargo, en cómic vivía eso con mucha naturalidad. Aquí pasa probablemente lo mismo. Pero lo que te decía era que eso ya revela que el mercado se está flexibilizando mucho, que aquello que antes era impensable, pues ahora busca su camino. Y de esa manera, lo que ya en cine no parece que pueda tener una continuidad porque se ha pegado un castañazo, pues en cómic, ¿qué puede costarnos hacer seis miniseries con aliens? Pues lo que. O sea, podríamos hacer. No sé cuánto puede. O sea, Nada. cuántas de estas podríamos hacer sin gastarnos ni una décima parte de lo que se han gastado en Terminator 2, en Depredador 2. Incluso Pero se hacen cómics antes, o sea, y yo me novelas imagino. O sea, tú también. recuerda los esfuerzos que tuvo que hacer George Lucas para que Marvel accediera a hacer su comiquización de Star Wars. Ahora no, ahora es al revés. Ahora es el mercado del cómic el que ya está. Oye, te compro esto, Sí. tal, tal, tal. ¿Sabes? O sea, se está flexibilizando el mercado. Y de ahí nace que Depredador muera en cine y, sin embargo, sobreviva. Tal vez un poco, de manera un poco precaria, porque Dark Horse es una editorial independiente que no vende ni muchísimo menos las cifras de Marvel, pero que le da el tono exacto que necesita a la saga, que es lo que te digo, son miniseries, aquí unos aliens, aquí unos depredadores, aquí un depredador en la Primera Guerra Mundial, aquí Flipas. juntarlos, Un montón de ¿sabes? historias que se podían contar a base de haber abierto tanto el lore, ¿no? Entonces nos encontramos que pasan un montón de años hasta, bueno, pues que sobrevive, digamos, de alguna manera en el underground, sobrevive sobre todo en la cultura popular, porque se empiezan a coger un montón de cosas de Depredador. Y bueno, como estamos hablando particularmente de cine, ¿qué es lo que ocurre? En un momento dado, llegados ya a los 90. Pues hombre, en el, o sea, en lo que es la franquicia de Depredador, en los 90 realmente no pasa absolutamente nada. Sin embargo, ocurre en cómics. O sea, hasta que el Depredador vuelve a las pantallas fue en 2004 con Alien vs Predator. Sí. Pues hasta que vuelve a las pantallas, pues Depredador vive en los cómics y además lo hace de una manera gloriosa. O sea, cuando empezaron a aparecer cómics de aliens y depredadores en mi casa, que los traía mi hermano al que le había llevado yo a ver Depredador 2, pues de repente empezó a traer cómics que yo no sabía ni que existían. Digo, ¿pero qué es esto? Depredador Big Game, ¿qué es esto? Depredador Guerra Fría, Arenas Sangrientas, ¿qué es esto? ¿Cómo mola? Y cuando trajo Aliens vs Predator, Menudo evento. esa miniserie
nos volvió locos. No nos parecía posible que nadie pudiera hacer algo tan molón. O sea, los adultos no hacen cosas tan molonas. Y aquello fue un acontecimiento. O sea que Depredador no solo influye en la historia del cine, sino que es súper importante también para explicar la historia del cómic. No sé hasta qué punto la historia del cómic, porque yo soy comiquero hasta cierto punto, pero yo me metí en el cómic pasado ese momento, cuando pues más o menos en el 2000 ya estaba casi todo dicho. Te lo digo, perdona, porque lo normal es que se cree el cómic y el cómic inspire para hacer una película, ¿no? Y aquí tenemos justo el caso contrario, que es una película la que inspira una saga de cómics que empiezan a petarlo. Sí, sí, sí. O sea, los cómics que se estaban ya gestando al mismo tiempo que Depredador, pues a ver, son series que siguen vendiéndose, que se venden muy bien, que alimentan ese hambre del público. Claro. La alimentan. Te lo digo porque antes como mucho, pues como pasó con el Batman de Tim Burton, se hacía la novelización o la cómic, o se hacía el cómic de la película y ya está. No se expandía más. Pero claro, con Predator vemos que no es ese caso. No, no, Depredador hace una cosa, lo que no logró hacer el cine, que no por no poder tomar tanto riesgo como para meter tanto dinero, porque eso es. Un Depredador es muy caro. Pues sí se puede hacer en cómic, y de hecho pues lo sabe aprovechar muy bien Dark Horse de una manera que yo personalmente no había visto nunca. Nunca había visto coger un par de películas y expandir sus tradiciones hasta el punto de comérselo, de incluso de hacer lore, de hacer tradición, que luego las películas, cuando se suman al carro que perdieron, ya tienen que asumir lore que ha propuesto el cómic. Exactamente. Y eso es muy bonito. Porque por lo general, si una película nace, o sea, si una historia nace como película, es la que dicta el lore. Es muy raro porque que una película deje de hacer películas y se convierta en cómic, y el cómic sea el que dicte el lore. Eso es muy raro. Eso es porque luego vamos a avanzar, por ir más rápido, vamos a avanzar hasta los años 2000, pasado estos 90, con la gloria del cómic de Predator que hace que la franquicia sobreviva, ¿no? Llegamos a los 2000, llegamos a una persona importante de la que ya habíamos hablado, y es que seguramente a Robert Rodríguez le influenció mucho ese visionado de Predator, porque luego, como tú habías dicho, en Abierto al Amanecer hace el mismo juego, ¿no? Con los vampiros. Pero vemos a este Robert Rodríguez que ejerce como productor junto con otro director, Nimrod Antal, que es extremadamente visual, ya casi podríamos decir estrafalario, en lo que a visual se hace, y de repente nos sorprenden con una nueva entrega de Depredador, pero este Depredador nuevo, estos Depredators, que se llama así, ¿qué vienen? ¿Siguiendo la estela de las dos películas del cine o se han acoplado a este nuevo triunfo de Depredador en el cómic? Bueno, si tenemos que creer a Robert Rodríguez, esto nació justo después del fracaso de Depredador 2, bueno, del fracaso relativo de Depredador, pues Robert Rodríguez ya quería sumarse y hacer una tercera. Yo, permíteme que lo dude, sobre todo teniendo en cuenta la forma final de la película. Cuando tú ves Predators, a lo primero a lo que te recuerda es a Kubo. Y Kubo es una película, por lo menos en su premisa. Obviamente recuerda a Kubo, y esa premisa es muy difícil que Robert Rodríguez la tuviera tan pronto como en el 95. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos creadores de cine son gente que son muy mentirosilla. Entonces, pues muchas veces. No, y además por razones muchas veces muy prácticas, por razones de idea. Historia de, pues. ¿Cómo va a ser historia de si yo antes la conocía? O también muchas veces para cubrirse las espaldas. Si una película funciona mal, pues la historia fue de otro, pero el guión era mío. Y luego cuando la historia funciona bien, dices, no, pero realmente fui yo el que la generó.
Bueno, son... no sé hasta qué punto depredadores tan antigua. Depredadores, lo que sí hace, obviamente, es querer volver al... A la idea original. Sí, porque creo que no podemos hablar bien de depredadores sin hablar de la excrescencia que le sale, del tumorcillo que le sale a la franquicia, de la mano de Paul W. Anderson, con Alien vs Predator, que es una yo ya no puedo hablar en buenos términos. Si quieres pero habla como tú quieras, es que es tu programa. En 2004, aparece el primer advenedizo que dice: esto, antes de que lo haga otro, lo voy a hacer yo. Porque a mí la sensación que me dan las películas de Paul Anderson son precisamente que es el que quiere hacer las versiones cinematográficas de este videojuego, de esta franquicia, de este lo que sea. Pero, sin embargo, no creo que le aporte nunca nada realmente bueno a ello. Es un director que al que soy totalmente refractario. No me gusta nada. De hecho, es que antes de salir de Predators, que yo me he ido, había salido Alien vs Predator, que está, lógicamente, claro, sí que se la suda totalmente las dos películas anteriores de Predator, y esta ya sí que bebe del cómic directamente. E incluso sí, se la suda Aliens totalmente, porque te presentan a Peter Weyland y demás, pero se va totalmente al cómic, ¿no? Sí, bueno, de hecho se llama Peter Bishop Weyland. No, de hecho no es Peter Weyland, es yo, Anthony Bishop Weyland, para hacer el guiño. Esta es una película que, ya digo, Paul Anderson lo hace todo muy superficial, entonces lo llena todo de guiños muy superficiales, muy, muy de andar por casa, muy de no haberlo pensado demasiado. Ya digo que a mí la sensación que me dan las películas de Paul Anderson, ya sea Mortal Kombat, ya sea cualquiera, es la de... me da más la sensación de que tiene más miedo a que otro la haga que realmente que él tenga un impulso creador que diga: voy a hacer esto tan chulo con esta película. No. Entonces, Alien vs Predator es una película que yo encuentro horrorosa, que me sacó totalmente de la saga y dije: esto está destruido, de la franquicia Predator y Aliens. Bueno, Aliens ya la habían destruido antes, a mi parecer. Yo soy muy purista hasta cierto punto. Yo no tengo problema con que haya mil sagas, mil entregas diferentes, pero sé diferenciarlas. Para mí Alien es Alien y Aliens. Lo demás, bienvenido, bien, puede estar bien. Alien 3, la veo, no pasa nada. Resurrections, la veo, no pasa nada. Pero no me manchan la original, ¿vale? Para mí Alien es Alien y Aliens. Y soy totalmente refractario a lo demás. En ese sentido, hago ¿Y yo... ¿Predator es Predator y Predator 2? O sea, ¿Predator 2 la incluyes? Para mí Predator es Predator, Predator 2 es Predators. ¿De Predator también la incluyes dentro de la saga? Predators, la de Nimrod, sí. Vale. Sí, para mí entra muy bien. Espera, vamos, antes de irnos, vamos a seguir con Alien vs Predator, porque para ti pues no te gusta nada, ha cogido bebe de los cómics, pero con el estilo de Paul W. S. Anderson, que bueno, pues ya sabemos cómo es, aunque hizo Horizonte Final y por eso pues le queremos un poquito. Y no, ahí le hasta el reloj más averiado da la hora bien una vez al día. Y bueno, lo que pasa es que te voy a decir una cosa: Alien vs Predator, aunque sea una película que pueda ser mala, es rabiosamente entretenida. Porque Alien vs Predator le pasan muchas cosas, la mayor parte de ellas son terribles. Sí que es verdad que es una película que no se ve especialmente incómodo. Bueno, pues si tú consideras que está rompiendo cosas, entonces es como yo la vi en su momento. Probablemente en ese momento yo tenía mucho menos sentido del humor del que tengo ahora. Entonces, pues ahora, pues la puedo ver y bueno, pues es un desastre. Yo le estrangularía. Pero bueno, tampoco rompe nada y en ese sentido, bueno, pues no mata. Es un desastre, historia. Pero estás viendo a los depredadores luchando con los aliens, y además que luego te incluía una premisa muy buena que nacía de los cómics, que era esto de los rituales de los aztecas. Ya te meten a los predators como los dioses lagartos y demás, Tenochtitlán, las serpientes voladoras. Por ahí, por ese lado, mola mucho, ¿no? Los cómics hacen canon, porque esta película también siembra canon de alguna manera, aunque luego se queda decanonizada de alguna manera por Prometheus, que por cierto, Prometheus es un ripeo total de Alien vs. Sí, Predator. Sí.
la película. Prometheus se come Alien versus Predator. Se la salta total. Y dice, por eso digo que no hay que creer nunca a estos cineastas, porque dice Ridley Scott que no la ha visto. Perdóname. O sea, se te salieron las tripas cuando viste Alien vs Predator y dijiste, voy a hacer Prometheus, ¿no? Es un remozado de Alien vs Predator. Fíjate que Prometheus sea la versión buena de algo. Pues imagínate cómo es Alien vs Predator para que Prometheus sea la versión buena de Alien vs Predator. Bueno, aún así lo que tú dices, se pasa bien. Se pasa bien porque es que tiene las premisas del cómic. Al principio, el principio mola mucho. Porque, oye, hemos descubierto una pirámide de estilo azteca en la Antártida. Joder, cómo mola eso, ¿no? Vamos a ir a investigarlo. Sí. Entonces, por eso te digo, y luego tiene Predators contra Alien. La película será muy mala, tal, no sé qué, pero es un es un desastre. La película es un desastre. Pero es un, es un placer culpable de los que se dice, porque es como, a lo mejor, como productos como Freddy contra Jason, ¿no? Lo que mola es ver a los monstruos dándose de hostias o Godzilla contra Mothra. Sí, yo lo encuentro una insensatez. De hecho, lo que menos me gusta de la película es que los personajes son terribles. O sea, no, el personaje protagonista está absolutamente hueco, no tiene nada, no hay recorrido. Y eso le pasa a casi todos, menos a lo mejor un poco a Weyland. Pero es que realmente la película está muy hueca, como todo lo que hace este Paul Anderson. Está puesto todo un poco porque sí. Imagino al montador de la película sudando tinta diciendo a ver qué hago yo con este desastre. Pero bueno, pues es que ya pues es una peli para fliparse, para ir al cine, comer palomitas, flipar. Ah, mira el depredador cómo ha matado al alien, tal, no sé qué, y ya está, ¿no? Pues fíjate que a mí me pasa lo contrario, que cuando una película dices eso de ah, es una película para apagar el cerebro. En realidad el cerebro no está apagado, está trabajando a gran velocidad. Lo que pasa es que no le estás aplicando tu esfuerzo. El cerebro está trabajando solo. Eso ocurre con las buenas películas. Eso ocurre con Depredador, que está estableciendo cosas en cada plano, en cada situación, en cada secuencia, incluso en cada palabra establece una cosita. Y eso hace que el cerebro trabaje a velocidades de vértigo, pero sin que tú te canses. En esta, en Alien vs Predator, pasa justo lo contrario, que tienes que tener el cerebro muy encendido para entender el galimatías que te están contando. Entonces es una película en la cual, para mí, yo tengo que encender mucho el cerebro para no llegar casi a ningún lado. O sea, para llegar, pues, es como tirar un peso con toda tu postura y preparado todo perfecto y que caiga a 3 metros de mí o a medio paso. Eso es lo que a mí me da la sensación con Alien vs Predator. Sin embargo, Andrés, que no me encuentro un buen plano de los depredadores o de los aliens. Está todo muy rutinario. Sin embargo, Andrés, la película que había costado 60 millones de dólares lo peta. Eso es lo que más me fastidia. Llega a recaudar la cifra de 180 millones de dólares, se hace súper famosa. Pues claro, estás enfrentando a un bicho con otro. Y bueno, pues 3 años después tienes una secuela que esta ya sí que es para comer aparte. Sí, a ver, la secuela resulta que es mejor película, pero se paladea mucho menos. Yo encuentro que la secuela tiene mucha mejor, porque la primera, lo que más le achacó a Alien vs Predator es que no tiene una fotografía interesante. Que la imagen se me escapa de los dedos sin nada que llevarme a la boca. Sin embargo, Alien vs Predator, Requiem, se llama, ¿no? Sí, Requiem. Lo de Requiem no sabemos por qué viene, pero bueno, se llama Requiem. Es metalingüístico. No hay un Requiem, no hay ahí pues ningún entierro de nadie, ni se está haciendo ninguna canción, pero lo han llamado Requiem. Eso es, se llama Requiem porque mola. En algún momento. Yo creo que ya Alien vs Predator hacen las cosas porque molan. Se llama Requiem porque mola. Requiem suena guay. Suena guay. Suena guay. Totalmente. Y así sale, quiero decir, esa mini saga que le sale, esa excrescencia que le sale a la franquicia, pues nace con Alien vs Predator, que es una película muy superficial. Muy superficial. Y Alien vs Predator Requiem no es que sea superficial, es que ya no le interesa ni a la anterior. O sea, es un
es una cosa innecesaria. Cuando una película es innecesaria, ya le puedes aplicar energía. No hay nadie inspirado en ella. Fíjate que tiene a un director de fotografía que se le ocurra bastante. Y de hecho, la película lo único que tiene que pueda mejorar un poco la franquicia Alien vs Predator es una fotografía que sí genera cierta atmósfera. Fotografía, por cierto, que tuvo bastantes problemas porque la gente decía, no veo nada, no veo nada. O sea, a la primera se le achacaba, yo le achaco mucho que se ve todo, que andan toda la película mareando con las linternas y sin embargo se ve todo. No, porque tiene muchos problemas de luz. Pero la segunda, Alien vs Predator Requiem, no se ve nada, no se ve Pues Alien vs Predator Requiem, pues con todo lo que tiene, pues lo vuelve a petar en taquilla. Lo peta en taquilla, pero... Y perdona que termine con la fotografía. La fotografía de Alien vs Predator Requiem es de Daniel Pearl, que es el director de fotografía de La Matanza de Texas. Ojo, este sí o sabe lo que hace. Sí, sí, sí. Y de hecho es el director de fotografía de La Matanza de Texas, la del remake, sí. También de Viernes 13, del remake de Viernes 13. Es un tío que sabe construir y de hecho la película yo la veo más cómodamente que Alien vs Predator. La veo con más comodidad porque sí tiene un sentido visual. Sí hay una narración visual. Lo que no hay es inspiración por parte de nadie. Es una película que probablemente nadie quiere hacer, pero está muy bien pagado hacerla. Entonces, pues sale pues como sale. Pues una cosa que nadie quiere ver. Y sin embargo, fíjate que lo vuelve a petar en taquilla, pero no hay una tercera. Ya. Porque no hay ningún impulso creador, ninguno, que pida una película más. El Predalien es una idea horrorosa. O sea, puede quedar bien si la haces bien, pero esto es un es que no hay nada. De hecho, pareciera que Predator con Alien vs Predator pues vuelve a estar en el candelero del cine y demás, pero sigue siendo el cómic después de lo que dices tú de Alien vs Depredador 2, que ya no quedan ideas, lo que sigue manteniendo a la franquicia hasta la llegada de lo que habíamos dicho, ¿no? De Robert Rodríguez y Nimrod Dantal, sí. 3 años después, con The Predators, que dicen, bueno, vamos a reiniciar, parece que vamos a rebootear la saga, sí. ¿No? Tiene alma de llegar a los... de volver al origen, esa es su intención. De hecho, utiliza el diseño original del depredador original de Mac Tiernan. Sí. No es casual, también reutiliza el tema musical que Alien vs. Eso es. No se toca, tal vez con buen tino para que la podamos separar con más facilidad. Por lo menos yo lo agradezco un montón. Y esta a mí me resulta una película muy agradable. He oído cosas bastante crueles sobre ella. Yo la verdad es que la veo con mucha naturalidad. Me gusta. A mí me gusta. Mi problema con The Predators, ya veo que tú la vas a defender bien. Mi problema con The Predators es que Adrian Brody me parece un gran actor, pero no me parece un gran héroe de acción. Y yo aquí necesitaba un héroe de acción, no un gran actor. Entonces. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres en absoluto. No sé, no me. Está muy raro. No me cuadra, me saca Adrian Brody en esta película. Necesitaba otro tipo de otro tipo de actor. No quiero un gran actor. Quiero un actor de acción, un héroe de acción. Entonces, claro, el meter al pianista. O sea, si me vas a meter a Adrian Brody, que se tire, que mate a los bichos tocando el piano. ¿Sabes cómo te digo? Es que... Bueno... Eso ya lo hizo Richard Clayder. Pues... No, a ver... bueno, es una manera de verlo. De hecho, Adrien Brody probablemente sea el personaje de la película que menos funciona. En el sentido de que esa manera de forzar la voz no te la crees. Claro. No te la crees probablemente porque viene de hacer otras películas, de hacer un tirillas siempre. Entonces, en este caso, el contrapunto no funcionó. ¿Podía haber funcionado? Pues tal vez no era tan mala idea. Cuando uno busca un mazas, de repente traer a un tirillas, a lo mejor no era mala idea, pero no quedó del todo bien. Creo que es el punto más flojo de la película, sí. Y no es poco porque es el protagonista. Pero aún así... tengo que decir que los personajes son muy interesantes. O sea, Danny Trejo, Walton Goggins,
está magnífico, como siempre, porque Walton Gran Goggins actor. Es un tío que funciona súper bien. El personaje de Adrien Brody también me gusta, y el de la chica era esta chica de Ciudad de Dios. Alicia Braga, ¿no? Alice Braga, ¿no? Alice Braga. Está muy bien. Está y muy tenemos bien. Ya el... tenemos ya un por aquellos entonces semidesconocido, Mahershala Ali, que luego sí. Se va a hacer en Green Book y demás, y ahora le vamos a tener en Blade, ¿no? Se está haciendo una carrera y ahí ya le teníamos. Sí. También está Topher Grace, que era nuestro odiado Venom. En Spider-Man 3, que nadie ha visto. Con el bailecito. Entonces, a mí es una película que sí me gusta. Me gusta cómo se plantea, me gusta cómo se va construyendo. Creo que es una película, vamos, yo la veo con una naturalidad. Vamos, me gusta mucho. Y de hecho, no la he visto muchas veces, pero cuando la vuelvo a ver, siempre me sorprende ver que la película aguanta muy bien. Me gusta también su música, me gusta el remozado que le hace a la banda sonora, me gustan los diseños, apenas tiene CGIs de los cuales, o sea, no abusa del CGI, tiene algo de CGI que podría haberse evitado, pero bueno, la verdad es que podía haber sido peor. Tiene un guiñito muy bueno, y es que en cierto momento matan a un alienígena que también estaba con ellos. Y ese alienígena con forma insectoide era el Predator original, el que se iba a poner Jean-Claude Van Damme. Es cierto. Era ese que la mata la chica con el Eso es. con el fusil de francotirador, que luego se dan cuenta de que ella no ha sido. Exactamente. Que ha sido Lawrence Fishburne. Exacto. El coronel Kurt allí perdido. Nolan. Que es como le llaman al personaje. Bueno, una película que yo, pues no está entre mis favoritas, la considero bastante inferior, pero, oye, está bien. Pues bueno, con un presupuesto de 40 millones, lo vuelve a petar, porque se lleva 127 millones para la cartera. Sí, no, así que en taquilla va muy bien. Yo fui a verla. Pero por razones ajenos a la producción, tuve que salirme de la sala 5 minutos después. Entonces me tiré, ¿vale? O sea, no la vi en sala, la vi luego en vídeo y dije, joder, me la he perdido, esta me ha gustado. De hecho, es que si analizas toda la saga de Predator, todas han funcionado muy bien, menos Depredador 2, que es lo que no, sí, que es lo que menos se entiende, ¿no? Porque una cosa un poco sorprendente. Porque por cierto, hablando de pequeños guiñitos chulos, sí. Cuando la nave de los Depredadores al final de Predators despega, justo en el plano siguiente a que despegue la nave que está remoteada, en el plano siguiente se ve una calavera que empieza a temblar en el suelo por la vibración del despegue, con un agujero en este lado que es exactamente el agujero del cráneo de Duke en Depredador 1, del personaje afroamericano, el que se estaba rapando todo el rato la calva, afeitando continuamente. Eso es. Pues tiene un agujero exactamente igual, un guiñito para los más cinéfilos, ¿no? De la eso saga es, para los cafeteros, para que juguemos un poco. Bueno, pues como The Predators, aunque no es un gran éxito de crítica, así que pues le recauda bastante, pues después de 4 años después, pues Shane Black, que es uno de los actores de la saga original, un controvertido director y buen guionista, las cosas como son, controvertido director y buen guionista, vamos a dejarlo así, y que además era lo que he dicho, ¿no? Pertenecía al comando militar de la primera Depredador, ¿no? Era el de los chistecitos. Era Poncho, el chistoso. Era el de los chistecitos. Poncho era el latino. Es cierto, perdón. Este era, no me acuerdo muy bien, creo que Hawkins era el de los chistecitos. Iba a estar con los chistos Hawkins. Del coño de tu madre y no sé qué hostia siempre todo el rato, ¿no? ¿Qué coño tan grande tienes? Era el alivio cómico de la... Sí. Y además que durante el rodaje pues estuvo... había un guión escrito, pero... Ya sabes, teniendo ahí un guionista, pues el tío iba improvisando cosas, iba metiendo frases molonas,
porque la peli de Depredador, si algo tiene, son frases molonas, ¿no? Sí, no, y además que tiene una decisión muy inteligente, es que es una película que tiene entre la inteligencia, el talento y la suerte, hace una película redonda, porque que durante ese periodo de transición en el que vemos que está cambiando la película, que de repente maten al alivio cómico, acojona. Es verdad, es verdad. Acojona, dices, acojona y mucho. Pues aquí tenemos que no sabemos por qué, pero Robert Rodríguez se ha desvinculado de la producción y lo ha cogido este Shane Black, que yo no tengo ni idea. O sea, lo coge con ánimo de hacer qué. Porque no parece que vaya a continuar The Predators ni vaya ni siquiera a tenerla en cuenta. Shane Black es un tipo muy peculiar. Shane Black es un guionista importante. ¿Por qué? Pues más allá de la calidad de sus guiones, que es un magnífico guionista, es un guionista importante porque es el primero que vendió a la industria en venta fría un guión por más de $1,000,000. O sea, ojo, no es cualquier guionista de acción bueno. Fíjate. Este tipo se hizo millonario de la noche a la mañana con el guión de Arma Letal. Dice, paf, soy rico con 120 páginas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Soy rico. Entonces, es un tío que sabe lo que hace, pero es un person. O sea, el propio guión de Arma Letal, ves que ahí no, que a los mandos hay un tío que hay algo que falla ahí. O sea, lo mismo que le pasa al personaje de Mel Gibson, a Martin Riggs. En la cabeza de Shane Black hay algo que no falla estrepitosamente, hay algo que es peligroso. Entonces le aplica esa emoción, no sabemos qué va a hacer. Y de hecho siempre hace cosas curiosas, siempre hace una cosa nueva, siempre gira, siempre riza el rizo. Y probablemente sea ese su gran problema cuando las cosas no le salen bien, porque le suele salir bien, ¿eh? O sea, es un tipo que por cuando no se mueve porque sí, o sea, suele hacer las cosas solamente para ganar. Sí, porque The Predator le asusta mucho el fracaso. Sí, The Predator nos encontramos una película que tiene buen ritmo, que bueno, los diálogos son pues más o menos solventes y demás, pero luego tiene una toma de decisiones, sobre todo en lo referente a lo que es el lore del propio Predator que ya ha establecido, y algunas decisiones cómicas como lo del brazo, ¿no? No sé, es que hay algunas cosas que son muy extrañas. Recuerdo esa escena en la que el Predator coge el brazo de uno de los guardias y lo pone con un dedo así arriba como diciendo, nah, todo va bien, cuando pregunta el conductor. Hay algunas escenas que son pues de vergüenza ajena, ¿no? Y luego, además, algunas tomas de decisiones como el final con el traje de los Predator nuevo, como que el niño es súper dotado porque tenía, ¿cómo se dice esto? Porque era autista, y entonces el niño es súper dotado y lo tienen trabajando ahí para el gobierno. Bueno, hay cada cosa que dices, me sacas. Y luego el batallón ese que se inventan de tarados, no sé, Shane Black, tío. No, a ver, ahí probablemente lo que ha pasado es pues cuando una persona no sabe oír un no. Probablemente cuando hizo suyo el proyecto, porque este proyecto, pues de alguna manera, precisamente por la naturaleza de aislada de Predator, que hace que cada película sea su propio principio y su propio fin, que no conecta personajes, esa es su propia fuerza, pero también su debilidad. Esa es la fuerza de, pero también es su debilidad, porque hace que no haya un impulso que la industria vea como algo inevitable hacer la siguiente. O sea, hay que volver a arrancar una historia, crear unos personajes, meterlos en una situación, que todo funcione. Hacer una película es costoso, claro. Es pesado. Es que es verdad, tenemos 6 películas de Predator y no hay continuidad. De una a la otra no hay ningún tipo de continuidad. Ni en cuanto a humanos, ni en cuanto a depredadores. Entonces, esa es su fuerza y también su debilidad. En este caso, cuando Shane Black le dan la luz verde y se ve jefe de un proyecto del que participó en su origen, probablemente se vea como dueño y diga, vamos como, a... Como el elegido, ¿no? Yo soy el que tiene más derecho a...
tengo la esencia. Sí, tengo la esencia. Realmente. Y claro, al ser el jefe del proyecto, el impulsor, probablemente, vamos, esta película, cuando hace falta ver 5 minutos para darse cuenta de que el narrador, el responsable, no ha sabido oír un no. No ha sabido oír una crítica, no ha sabido decir, oye, esto no funciona, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Nada funciona. Este guión no funciona. No sé a quién se le ocurrió dar luz verde a este guión, porque es un absoluto desastre. Es un desastre. Es un desastre de diálogo. Es un desastre de concepto. Los depredadores son horrorosos. El depredador ese de 4 metros que de repente se inventan ahí. O sea, no hay por dónde agarrarlo, no encuentro un asidero a partir del cual decir, bueno, se deja ver, no. O sea, a mí me resulta dolorosa verla. Y de hecho, la he visto solamente para pues cuando me has dicho que vamos a hacer esto. Solo entonces, porque cuando la empecé a ver, fue tan doloroso, y, no, ni siquiera doloroso, fue decir, tengo algo mejor que hacer, sí. Y pararla y seguir haciendo mi vida. Y dije, pues cuando me dijiste vamos a hacer esto, digo, bueno, pues vamos a verla. Pero realmente digo, pero por favor, o sea, ¿a quién se le ocurre? Pues, no puedo entrar en detalles. Pues te aseguro que desastre. En este Predator Week vamos a tener a Killo Centeno, que va a hacer la review de Predator y va a hacer las de Alien vs Predator, va a hacer las tres. Y él es firme defensor de The Predator. Así que espero que no te lo pierdas. Porque yo tengo muchas ganas de saber cómo va a defender esta cosa. Bueno, imagino que se puede defender desde algún punto de vista. Pues a lo mejor el ritmo. Yo no lo sé, no lo sé. No pero sé. Desde luego no es una película para mí. No lo voy a decir. O sea, no lo puedo decir más suavemente. No es. No soy para ella, vamos a ser humildes, no soy para esa película. Y sin embargo nos volvemos a encontrar que la película, que bueno, que había costado un montón de dinero, porque esta película es la más cara de la franquicia, ha costado la friolera casi de casi 80 millones de dólares. Sí. Y no saben qué se han ido, porque la película recurre en unos interiores súper... ácimos, sí. Opaco. No hay nada sugerente. Estamos hablando, ¿no?, que Dune costó 120 y esto ha costado 80. Sí. No sé en qué se fue. Probablemente estamos hablando de corrupción. Corrupción. Sí. En malversación pasa muchas veces. En las puertas del cielo hubo mucha malversación. Todo ese dinero se gastó, se fue al bolsillo de gente poco honrada. Claro. En esta. Yo no te digo que no haya pasado algo parecido, porque es que de verdad que no sé en qué se puede ir tanto dinero. Me pasa lo mismo con Wonder Woman, sí, de 1984. ¿En qué os habéis gastado 80 millones de dólares? A mí me pasa, por ejemplo, en La Viuda Negra, que costó 200 millones de dólares y dices... ¿200 millones costó de dólares? 200 millones de dólares. La Viuda Negra costó 200 millones de dólares y dices... ¿dónde? ¿Dónde los han metido, macho? En el rescate del padre, todo lo más, pero... Es que ¿dónde cojones han metido tanto dinero? Llega un momento que estas producciones están súper infladísimas, ¿no? Yo ya no entiendo el porqué. Bueno, pues aún así, con ese coste de 80, casi 90 millones de dólares, la película recauda 160 millones de dólares. O sea, sigue funcionando. Predator sigue viva, Depredador sigue viva. ¿Qué ocurre? Sigue siendo un buen reclamo. ¿Qué ocurre? Que aquí nos encontramos un problema, y es que Fox va a ser, iba a decir fusionada, no, es que Disney se come a 20th Century Fox, que es la que tenía y tiene los derechos de Depredador, y entonces, claro, ya sabemos cómo Disney funciona, ¿no? Y Disney no es de hacer películas muy del tono adulto y de meter violencia y demás, y entonces pues esto de Depredador y Alien y demás, que ahora tiene todos los derechos de estas sagas, pues no le van a encajar muy bien, pero bueno, saca su sello Star Plus y demás, que parece que quiere darle otra cosa, y al igual que hace con Star Wars, pues deciden que van a hacer una nueva recanonización de todo lo que es el lore, y bueno, pues lo vamos a ver próximamente con Predator Prey. Pero es que Predator Prey, no sé si es un problema o no, pero se va a estrenar directamente en Disney Plus, pero no va a pasar por cines.
Yo, la verdad es que ya me conoces y sabes que no suelo mirar hacia adelante los proyectos. Cuando se estrena la veo y ya está. No, procuro no saber gran cosa. En este caso, ni siquiera sabía que se estaba haciendo hasta que me lo dijiste y bueno, pues me pasé por un tráiler. Lo primero que me echa para atrás es que está rodada en inglés. Y no me creo a unos indios americanos hablando en inglés. Si Mel Gibson ya ha demostrado que es perfectamente viable a hacer una cosa así, porque es que yo en películas de los años 60, 70, 80 incluso, ver a unos alemanes que hablan inglés, porque la película es americana y los actores son angloparlantes, bueno, pues puedo hacer esa suspensión de la incredulidad. Pero ya me empieza a pesar. Por ejemplo, viendo la lista de Schindler, me pesa bastante porque no costaba tanto, sobre todo porque vemos a gente hablando en alemán. A día de hoy, ya después de haber visto Apocalipto o de haber visto La Pasión de Cristo, yo creo que no tiene el más mínimo sentido hacer una película con indios americanos hablando en inglés. Bueno, ten en cuenta, vamos, tampoco lo sabemos, y también te digo, ya estamos en 1700 y pico, que es algo que sabemos, y ya sabemos que estos indios, que son comanches además, han tenido relaciones comerciales con ingleses. Entonces, sí, hablan, seguramente, pero... hombre, habrá algunos que ya empiecen a chapurrear inglés, porque de alguna manera tendrían que entenderse. Vamos, yo tampoco, no quiero justificarlo, pero también quiero decir que eso no me va a sacar de la película, ni que esto sea, pues, una tribu maya que está ahí perdida, o como en Apocalipto, ¿no? Por citarlo de antes, sino que son comanches que han tenido relaciones comerciales. De hecho, en el tráiler vamos a ver a no sé si son ingleses u holandeses, pero vamos a ver a gente ya con fusiles y demás peleándose, no sabemos si con los comanches, si con el depredador que vaya a aparecer, sí. No tengo ni idea, pero... A ver, mi apuesta, sí, a ver, hasta cierto punto no deja de ser un detalle, no menor, pero bueno, una vez que haces el clic en tu cabeza, pues ya está, la película la hablan en inglés, porque es más práctico, eso vale, es. Como quieras. Pero digo que ya es lo primero que me echa un poquito para atrás. No digo que, no, ya está, hablan en inglés, no la veo, hombre. Pero ya, yo creo que ya la industria ha crecido y el público ha crecido lo suficiente como para poder ver una película en el idioma original de estos indios, y creo que sería más interesante. Dicho lo cual, bueno, pues la película está en inglés. Vale, pasamos a otro tema. Otra cosa que me echa para atrás es ya directamente la fotografía. Es que estos directos a vídeo cada vez se me parecen más a las series, y las series cada vez más a los directos a vídeo, y las películas que al final se estrenan en cine pero iban a ir directas a vídeo, es que no dejan de ser telefilms. Es que el cine, al no ser proyectado en pantalla grande, te permite muchas más. ¿Te parece el tono de esta Prey por los trailers, te parece un tono de telefilm? No, parece que va a ser, por lo menos en el trailer, yo veo muy buena fotografía. Una peli de... El tono general parece que va a ser el de una peli de depredador, como uno esperaría, ¿no? En un principio. A mí, por ejemplo, la fotografía, al ver los planos de hoguera, ¿no? Esas secuencias de hoguera, veo que están resueltas como se resolvían en los 80. O sea, yo ya me canso. Se puede hacer una película, ya hay tecnología para fotografiar bien una hoguera. No me llama demasiado la atención tampoco visualmente. El concepto sí me parece que da de sí y mola. Otra cosa es que, aparte, ya por eso no veo trailers, porque ya me voy haciendo ideas y no creo que le aporten nada. Te malversas. Sí, porque yo procuro ir al cine, hay que acercarse, y a todo en general. En esta vida hay que acercarse de una manera ingenua, de una manera inocente. Entonces, no solo al cine, a todo, ¿vale? Pero es imposible no hacerse ideas. Y cuanto más te interesa una cosa, más te entra en la cabeza y ya no la puedes sacar. En este sentido, bueno, ver el tráiler no me hace daño, no sabía que existía y la veré en algún momento. Pero vamos, que no me mata. Pero ya me voy haciendo ideas. Entonces, bueno, en estos tiempos era imposible que esta película la protagonizara un hombre blanco, que la protagonizara un hombre. El hecho de que la protagonice una india, que es una guerrera, ya es una suspensión de la incredulidad, porque no había, seguro que alguna hubo, pero es la excepción. Pero en estos tiempos de corrección política, pues no queda otra. A ver cómo nos lo explican, según te lo expliquen. Seguro que se explica bien.
O sea, pues es una chica que tiene más cojones que el caballo espartero y ya está. Entonces, pues trabaja con los indios guerreros. Hombre, ahí tenías a Pocahontas. Vale. O sea, históricamente sí. tienes. Por supuesto. No pasa nada porque una chica sea guerrera en una tribu india. Sobre todo porque no sé nada de los indios. Pues, entonces. Bueno, pues, cuéntamelo. Por eso. Los hombres blancos. Esos van a ser unos sucios, van a ser unos violadores, van a ser sudistas. No van a ser holandeses, van a ser sudistas de la guerra. Ya verás. Ya verás. Bueno, fíjate de este viejo. Andrés, llevamos una hora y media, hemos hecho un recorrido, creo que, vale. que más que óptimo sobre todo lo que es la saga. Y ahora quiero quedarme con tu editorial, lo que ha significado para ti y significa Predator para el mundo del cine, y te dejo a ti solo que te explayes y nos hagas estos monólogos finales que tanto te gustan a ti, así que todo tuyo. Bueno, Depredador salió como ocurre en la propia película, salió de la nada, salió de la imaginación de un par de hermanos a los que les gustaba juguetear con ideas. Y una de esas fue una idea muy feliz, una idea que en realidad, si lo piensas, es una idea tan sencilla que te sorprende que no se te ocurriera a ti. Es un extraterrestre que llega a la Tierra para cazar humanos. Casa también en el tipo de cine que se podía hacer en los 80, lo que tú lo has dicho muy bien, es un slasher. Es también una película de guerra tipo Rambo y es también una película de ciencia ficción. Es una idea tan afortunada que de la nada consigue concitar una película como Depredador, que es una obra maestra, es una película redonda. La fotografía de Don McAlpine es absolutamente gloriosa. La dirección, la narración de John McTiernan, un primerizo que no había hecho nada y que luego demuestra no solo saber muy bien lo que está haciendo, esto no es casualidad, es que al año siguiente hace La jungla de cristal. Okay. O sea, es un tipo que la bisagra al cine de los 90 la hace este tipo. Es el que le da una vuelta al cine y nos dice cómo se hacen las cosas a partir de ahora. Luego lo puede coger, si quieres, Cameron, pero la bisagra es toda de este tipo. Que más allá de eso no tiene una obra. Sí, tiene películas chulas, pero tuvo un momento de inspiración en el cual dijo cómo se hacen las cosas. Y eso es Depredador. Es un giro de tuerca espectacularmente sencillo y que lo cambia todo sin apenas tocar nada, con unos pocos soldados y un extraterrestre, nos da la vuelta al cerebro. Eso es muy difícil de encontrar, eso es una idea entre un millón. Y de hecho, lo que lo demuestra es el hecho de que es una franquicia que no deja de dar trompicones y de ser difícil de mover, incluso dando dinero. Cuando da dinero o cuando no da dinero, sigue siendo muy difícil de continuar. Y aún así no deja de ocurrir. Se resiste a desaparecer. ¿Por qué? Porque no deja de inspirarnos, porque siempre hay un hueco a ver qué hacen con un depredador. No creo que haya otra como esa. No sé, yo desde luego no conozco una franquicia o una idea que funcione de esa manera. Es una rara avis, es una entre un millón. Y de eso se trata. No sé cuál es la naturaleza de esa necesidad de pervivencia, esa manera que tiene de volarnos la cabeza una y otra vez y hacer trabajar la imaginación. Pero yo creo que viene de ahí precisamente, de cómo una idea tan sencilla como alguien que viene de otro planeta y viene aquí medio invisible a hacer sus cosas. Ese misterio nos produce lo que le produce al protagonista de Depredador. Nos produce la sensación de estar ante un
No sabemos qué, es un fantasma, es un extraterrestre, es una pesadilla, es un sueño. Y precisamente de eso se trata Depredador. Porque Depredador, si nos ceñimos a la primera, trata de un tipo que es el más fuerte de todos, se sabe el más fuerte, y de repente la vida le dice... O sea, el tipo tiene un sueño, se mete en sus pesadillas... Y sus pesadillas le dicen que siempre hay un tipo más fuerte que tú, así que tú tienes que ser más listo. Y de allí sale absolutamente lobotomizado diciendo, es verdad que siempre hay un tipo más fuerte que tú. Y de eso sale con una lección muy íntima. De hecho, sale totalmente ensimismado, diciendo, ostras, lo que acabo de vivir, está con la mente perdida. Creo que de eso trata Depredador y es lo que termina por hacer de ella una idea tan feliz, que se mete en nuestros sueños. Al final siempre hablamos de lo mismo, hablamos de los sueños, hablamos del inconsciente. Creo que se metió en el inconsciente de un público que esa historia consiguió estimular su imaginación hasta niveles que hasta entonces muy poquitos lo habían hecho, y sobre todo jamás con tan poquito esfuerzo. Una película como Depredador consiguió mover tanto como pudo conseguir George Lucas con su Star Wars, con mucho menos esfuerzo. Es una idea tan absolutamente feliz, tan sencilla y tan perfecta, que se resiste a morir y continúa viviendo a pesar de que es tan difícil volver a rearrancarla y de volver a ponerla en movimiento. Y por esa razón creo que vive hasta ahora, porque es una idea tan buena que siempre merece una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un editorial precioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque como tú dices, ¿no? Era una idea que se ha mantenido en el subconsciente nuestro y pues dada por una serie de conjunciones astrales que hicieron que todo fuera tan magnífico, incluso el diseño de la propia criatura, que es magistral, ¿no? Ese lagarto de 2,30 metros con esas formas, esas armaduras, esa boca, porque el diseño original era muy diferente, ¿no? Y ese diseño del depredador creo que lo tendremos siempre grabado y ha influenciado mucho en otro tipo de productos, sobre todo en los videojuegos, que lo veremos en otros programas cuando hablemos de la influencia de Depredador en la cultura popular. Así que, Andrés, muchísimas gracias por este editorial. Ha sido un programa maravilloso. Hemos revivido esta esencia de Predator. A mí me has causado mucho hype, aunque tú... no sé si vas a ver Predator Prey el mismo viernes que se estrena, pero yo desde luego tengo un hype tremendo, más aún después de este programa. Estoy deseando verla y estoy muy metido en esta semana Predator que hemos iniciado contigo. Muchísimas gracias, Andrés, por venir a la Predator Week en Arkham Coffee and Comics. Un beso, muchísimas gracias por tenerme, un placer, y cuando quieras, cuenta con mi hacha. Pues, nunca mejor dicho. Pues nos despedimos de este primer programa donde hemos hecho un repaso de la historia de Depredador en el cine y con este editorial de Andrés Navas de Crónicas de Cine. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos, seguimos viéndonos en la Predator Week. ¡Hasta luego!